Abanoticias presenta los hechos, los sucesos que son noticia, el análisis de la información, las voces, las opiniones, en contacto. Son las 6 de la mañana con 50 minutos de este 20 de marzo. Estamos en contacto. Soy Ariadna Lezama Palma. Aquí le vamos a estar informando durante las próximas 2 horas, así que no la vaya usted a cambiar. Mientras tanto, acompáñeme a realizar un recorrido informativo. Internacional. Al menos un muerto y 6 heridos es el saldo preliminar de un motín en Guatemala registrado en el Centro Juvenil de Privación de Libertad Etapa 2, ubicado en San José Pinula. Así lo informaron las autoridades. En contacto. Al menos 75 personas murieron y más de 700.000 están afectadas en Perú por el fenómeno del Niño costero, que provoca inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte y centro del país desde diciembre pasado. Así lo dieron a conocer las fuentes oficiales. En contacto. Nacional. El cardenal Norberto Rivera hizo un llamado a no aceptar las nuevas formas de marginación que está viviendo la mujer, inmersa en una sociedad consumista y hedonista, y que en numerosas ocasiones solo la usa como objeto de consumo. En contacto. La Convención Estatal de Delegados del Partido Revolucionario Institucional en Nayarit eligió este domingo a Manuel Cota Jiménez como candidato al gobierno de aquella entidad. En contacto. Luego de cumplir 45 años de amistad, el dragón y la serpiente emplumada conviven amistosamente en el jardín de la Embajada de la República Popular China para intercambiar sus tradiciones milenarias en el Día de la Cultura China. En contacto. El secretario de Acción Política Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Sánchez Camacho, consideró que la dirigencia nacional de ese instituto político debe dar una orientación clara sobre las alianzas electorales en el 2018. En contacto. El exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, señaló que es momento de que las autoridades pongan a disposición de los compatriotas todas las casas de atención al migrante que tienen los estados, consulados y embajadas. En contacto. Finanzas. La cooperación e integración internacional a través de tratados y alianzas y diálogos en los que participa México generan oportunidades que se necesitan aprovechar para dar mayor impulso al crecimiento y a la prosperidad de las familias mexicanas. Así lo dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En contacto. El riesgo país de México, medido a través del índice de bonos de mercados emergentes, cerró este viernes en 204 unidades, sin cambio respecto al nivel observado una semana antes, pero 28 puntos base por debajo del cierre del 2016. En contacto. Regional. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares confirmó que han sido detenidas 2 personas por los hechos violentos ocurridos en Coxquiwi. Efectivamente hay indicios de que podría ser un cuñado del alcalde, pero yo no quisiera confirmar el dato hasta no tenerlo plenamente acreditado. Seguramente en unas horas más sabremos, confirmaremos esta situación. En contacto. Y el exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, argumentó después de esa audiencia de vinculación a proceso que se le acusa de un delito que no cometió. Pero lo cual es completamente falso. Es falso porque yo estuve en Palacio de Gobierno desde las 9:20 de la mañana, 9:30 de la mañana, todo el día. La verdad, pero es completamente falso. O sea, vamos a manejarlo en los tribunales. Les agradezco mucho su apoyo, la solidaridad a todos los sectores sociales de Veracruz. Gracias. En contacto. El titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winkler, dio a conocer que el próximo martes dará a conocer avances en la investigación que se sigue respecto a las fosas clandestinas en colinas de Santa Fe y de Alvarado.
Te puedo decir que es un número distinto. Es más, es un número mayor. En contacto. El titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Leopoldo Domínguez Armengual, apuntó que esperan una derrama económica de 200 millones de pesos para toda la región durante los 4 días de la Cumbre Tajín 2017. Es una excelente opinión el hecho de que el gobierno del estado se haya abocado a que Cumbre Tajín no se cayera. Pues alguna incertidumbre en ese sentido, pero afortunadamente se obtuvieron recursos suficientes como para apoyar Cumbre Tajín y sobre todo y principalmente para apoyar a la comunidad de Totonacapan, porque ese es un esfuerzo que han llevado a cabo ellos durante muchos años, de tal suerte que les ha merecido ser galardonados con 3 reconocimientos por parte de la UNESCO. Y se dice fácil, pero la verdad es que cuesta mucho trabajo primero lograrlo y después sostenerlo, ¿no? Entonces lo menos que podemos hacer nosotros como servidores públicos, pues es apoyarles. Aquí vienen a aprender de sus tradiciones. En contacto. Diputados locales como Rodrigo Escalante, Mariana Dunyasque y la presidenta de la mesa directiva, María Elisa Manterola Sáenz, confirmaron que su salario es superior a los 30 mil pesos por mes. O sea, lo que es el salario es esta parte y lo demás, bueno, es para trabajo al distrito. Te digo que depende, pues al final es por el tema de comisiones y demás. Y ahí va variando acorde a cada diputado, o sea, no hay un monto fijo. O sea, el seguro de vida no es un apoyo. El seguro de vida es algo que por ley tenemos como prestación. En contacto. El diputado local Sergio Rodríguez confirmó que desde el Congreso se va a recortar el 20% del gasto de todas las dependencias, esto como parte del reajuste al presupuesto. Todavía no podemos hablar de un número definitivo. Sí, hacer una alerta porque los titulares de las dependencias, la mayoría venía con poca disponibilidad de recortar su gasto, algunos en un 8%, un 10%, solamente fueron 2 dependencias que llegaron al 19%, de ahí en fuera la mayoría no pudo lograr pues el 20% que, pues decía yo eso, ¿no? Un 8, un 9% es lo que nos presentaron de manera general. Sin embargo, pues tenemos que hacer una ponderación nosotros para que efectivamente esta medida pues resulte en que exista la... En contacto. El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, Roberto Sigal Aguilar, aseguró que en caso de que no se apruebe la ampliación presupuestal de 36 millones de pesos, no estaría en riesgo la revisión de la elección para la renovación de 212 presidentes municipales. Yo creo que no está en riesgo la elección y nunca ha estado en riesgo, ¿eh? Yo he sido muy, muy sincero en ese aspecto. Al señalarles que a nosotros nos entreguen incremento, no nos den incremento, vamos a trabajar y vamos a sacar la elección en tiempo y forma. Que sí, tal vez es cierto, nos vamos a cansar el doble porque vamos a tener que trabajar más. En contacto. La diputada local Teresita Zucoloto Feito afirmó que están analizando las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que obliga a despenalizar el aborto. Entonces lo que establece son determinadas recomendaciones tanto al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y Judicial y está en la espera de determinar si se acepta o no. En ese caso, si se acepta, hay 6 meses para cumplir con las disposiciones o las recomendaciones que hace CONAVIN. Si no se llegara a aceptar, entonces en 6 meses se tendría que determinar una alerta. En contacto. Los titulares del día. Recrudece la violencia en el estado, atacan comandancia de policía municipal y queman la alcaldía de Coxquiwi. Y en Yanga asesinan en la mañana del domingo al periodista Ricardo Monluy. El gobernador Miguel Ángel Yunes confirma 2 detenidos por estos hechos. Aseguró el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, que no cerrarán bares tras ganar el amparo en la zona del dique. Analiza el Congreso del Estado retirar la concesión del grupo MAS para la distribución del agua potable, así lo dijo Vingen Rementería. Pide la diputada local María Josefina Gamboa Torales que se apruebe la ley de transporte para tener botones de pánico en los autobuses. Solicita el legislador local José Kirch abrir investigación a clínicas particulares con servicios de hemodiálisis.
buenos días, son las 7 de la mañana en punto de este 20 de marzo. Estamos en contacto, soy Ariadna Lezama Palma. Aquí le estaremos informando durante las próximas 2 horas, así que no le vaya usted a cambiar. Saludo a todo nuestro auditorio, los que nos están sintonizando desde su casita, los que les tocó descansar, también quienes ya van o se están arreglando para irse a trabajar o van en su vehículo informándose con nosotros el día de hoy. Un saludo para todos ustedes. Les recuerdo los teléfonos que tenemos a su disposición aquí en el estudio, el 818-5388, también el 01-800-849-3945 para que nos llame. Recuerde que somos su portavoz, así que cualquier queja o denuncia que quiera realizar, no duden en comunicarse con nosotros, aquí lo estaremos leyendo al aire. También les recuerdo nuestra página de internet www.encontacto.mx, nuestro Facebook En Contacto por Aba Noticias y nuestro Twitter @encontacto para que estemos bien comunicados a través de las redes sociales. También quiero saludar a los cumpleañeros, aquellos que estén celebrando algo especial en este día. Muchas felicidades para ustedes, que se la pasen muy muy bien. También saludar a mis compañeros que están detrás de cámaras y micrófonos y que día a día hacen posible que a usted lo mantengamos muy bien informado. En televisión se encuentra Anabel García en la cámara, está con nosotros Juan Carlos Gutiérrez. En operación y producción de radio, Antonio de Jesús. En la redacción, Mónica Escobar. Un agradecimiento a los compañeros que se hacen cargo de la página de internet. También a nuestro jefe de información, Osvaldo Ceballos. Y nuestro director editorial, Luis Ramírez Vaquero. A todos ellos, un saludo. Y ahora, acompáñame a escuchar qué fue lo que sucedió en un día como hoy. La historia en un día como hoy. Un 20 de marzo, pero de 1583, Juan de Garay y 40 españoles más mueren a manos de los indígenas mientras dormían al raso en su viaje hacia Santa Fe de la Veracruz, Argentina. En 1807, los ingleses se apoderan de la ciudad de Alejandría tras la llegada del ejército de Napoleón a Egipto. En 1856, el ejército costarricense derrota en Santa Rosa las huestes del aventurero estadounidense William Walker. En 1861, un terremoto destruye casi por completo la ciudad argentina de Mendoza y causa la muerte de más de 10.000 personas. En 1956, Túnez proclama su independencia. En 1993, el presidente Boris Yeltsin disuelve el parlamento ruso y asume poderes especiales, medidas declaradas inconstitucionales 3 días después. En 1996, aprobada la ley que autoriza un juicio parlamentario público al presidente de Colombia, Ernesto Samper, por el narcoescándalo. En 2001, el Vaticano confirma la existencia de abusos sexuales a religiosas por parte de misioneros y sacerdotes. En 2003, más de 300.000 soldados de Estados Unidos y el Reino Unido comienzan la guerra y posterior ocupación de Irak para forzar la caída del régimen de Saddam Hussein y la eliminación de las armas de destrucción masiva supuestamente en su poder. Y un 20 de marzo, pero del año 2010, el Papa Benedicto XVI pide perdón a las víctimas de los curas pederastas en Irlanda y ordena una inspección de la diócesis y seminarios donde se cometieron los abusos. Siete de la mañana, 4 minutos, y es momento de hacer contacto vía telefónica con nuestro compañero Fernando Hernández para que nos dé un avance deportivo. Adelante, Fer. Señora, ¿cómo está? Gusto saludarle a usted, a todo el auditorio. Muy buenos días para todos ustedes. Pues concluyó la jornada del fútbol mexicano. Bueno, no concluyó con este partido, pero hay que mencionarlo, señora. Ganó Miami. Le ganó a los Pumas. No me acuerdo qué dijo usted. ¿Qué iba el a perder? Viernes que me iba a presentar con Abuche. No sé con qué. ¿Con quién? Usted dijo que con algo me iba a presentar porque iban a perder los americanistas ayer. No me a acuerdo. A ver si hace memoria porque yo no veo nada. Ni yo tampoco. Ya me acordé, no quisiste apostar conmigo. No, no sí es cierto, me gané el desayuno, gracias por acordarme. No quisiste, bueno, nada, te lo has perdido. Ahora, al rato platicamos. Con gusto, buen día. Que tengas buen día. Bueno, entramos de lleno con la información que le tenemos preparado para hoy y le comento que el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, comentó que el amparo ganado por los vecinos del barrio del Dique, el cual anunciaron la semana pasada que un juez federal les había otorgado un amparo y que este determinaba que la autoridad municipal estaba obligada ya a cerrar los centros nocturnos, bares y también cantinas que se encontraban en la zona del Dique. Bueno, pues sobre esto el alcalde destacó que este documento no determina que se tengan que cerrar los 11 bares que están incluidos en esa demanda.
El gobierno municipal está cumpliendo con la ley, estamos llevando a cabo visitas lideradas por la gendarmería en todos y cada uno de los centros de diversión nocturnos, todos los de Jalapa. Se están llevando a cabo clausuras en donde no se están acatando con las especificaciones de ley, con las obligaciones y las características que señala la propia norma. El amparo llegó a fin de que la autoridad lo conteste. Fue un amparo de suspensión. Se va a contestar. No es totalmente cierto que sea un amparo que vaya a obligar a la autoridad a una clausura. Simplemente se tiene que contestarlo. En contacto. Como parte del programa permanente Mercado Saludable, el Ayuntamiento de Jalapa realizó jornadas de descacharización, limpieza y fumigación de los mercados de la ciudad. Sobre este tema, el subdirector de Salud Municipal, Gabriel Morales Gutiérrez, informó que cada 6 meses están revisando las condiciones en las que se encuentran estos centros de comercio y a partir de ahí entonces se programan las acciones que van a implementar, que son de forma quincenal, y en caso de que hubiera alguna queja ciudadana o de los locatarios, se les da prioridad. El programa de descacharización de mercados está dentro de un programa general que se conoce como Mercado Saludable. Es un programa que es constante. Cada 6 meses es una revisión de las condiciones en las que se encuentran todos los mercados de la ciudad, y en base a eso se va programando las jornadas de descacharización y limpieza. Como te digo, es un programa que está abierto todo el año. También respondemos a quejas y denuncias ciudadanas o de otros locatarios. Hemos encontrado que ha habido locales que sirven como bodegas, que están llenas de basura. Entonces se invita a los dueños de esos locales a que se les haga la limpieza correspondiente. En contacto. 7:07 a.m. y el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, se reunió con David Sasaki, representante de William and Flora Hewlett Foundation, para discutir y presentar los avances en materia de gobierno abierto y transparencia que se han llevado a cabo en el Ayuntamiento de Jalapa durante su administración. Sasaki, cabe mencionar, que apoya organizaciones y actividades que buscan mejorar los servicios públicos a través de mecanismos como la transparencia, la participación ciudadana y también la innovación, por lo que se mostró interesado en conocer las actividades que se han llevado a cabo en la capital del estado en este sentido. Durante la mesa de trabajo que sostuvieron y que participó el director de Buen Gobierno y Proyectos Especiales, Gerardo Pérez Gallardo, el representante de Hewlett Foundation manifestó que es importante que se conozca lo que se está haciendo por parte del gobierno municipal de Jalapa para que así otros gobiernos puedan replicarlo. En contacto. Y el director del DIF de Jalapa, Adolfo Tosca Pistrán, indicó que en breve van a tener que detener la entrega masiva de apoyos a la población vulnerable, esto derivado de la veda electoral. Estamos impedidos, evidentemente, no hacer ningún uso electoral de los programas sociales, en este caso en particular, que tenemos a cargo dentro del Ayuntamiento de Jalapa. Inclusive el propio organismo DIF estatal manda una carta compromiso a los 212 presidentes municipales, el de Jalapa evidentemente no será la excepción, en donde los alcaldes, a nivel de alcalde, se comprometen a que todos los programas de atención a mujeres embarazadas, a madres lactantes, menores de 5 años en riesgo no escolarizados, el programa de atención a discapacidad, adultos mayores, de despensas PASAF, de aparatos ortopédicos, de órtesis, de prótesis, es decir, todos los programas que nosotros consolidamos con el DIF estatal puedan tener un uso exclusivamente para beneficio de la población en pobreza, de la población en marginación y de la población en vulnerabilidad. ¿Qué no está permitido? No está permitido hacer eventos masivos en donde se hagan este tipo de entregas de desayunos escolares fríos, de desayunos escolares calientes, pero no se suspenderán, y no se van a suspender porque no deben de suspenderse. Lo que vamos a cuidar y nos vamos a allanar estrictamente a lo que nos señala la ley es que no vamos a hacer ningún evento masivo de entrega que pueda poner o comprometer al Ayuntamiento de Jalapa en la violación de alguna normatividad electoral. En contacto.
Y el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 151, clausuró el curso Cuidado de Personas Adultas Mayores, dirigido a 18 mujeres. La directora Yadira Hidalgo González explicó que ese instituto a su cargo y con el apoyo del presidente municipal Américo Zúñiga Martínez están brindando a las mujeres herramientas para que logren su empoderamiento en todos los sentidos. De ahí el interés de coordinarse con otras instancias, como es en este caso, para que así no les cueste la capacitación. Cabe mencionar que el coordinador regional de la Unidad Jalapa del Servicio Nacional del Empleo, Héctor Omar Ortega Rodríguez, destacó el esfuerzo que están realizando en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder brindar este tipo de cursos, aún en las condiciones en las que se encuentra el gobierno del estado. En contacto. Y el jefe del Departamento de Salud y Control Animal, José Isaac Mesa Aguilar, señaló que cada año están incrementando la intención de adoptar mascotas por parte de la población. Maltratados, agresivos y agresores. Entonces todo este tipo de casos llegan con nosotros, se rehabilitan a través de nuestro programa y son puestos en adopción. El año llevamos 2, el año pasado tuvimos 14 y se hace dependiendo el número de ejemplares que tengamos, el número de candidatos. Cuando ya hay cierta sobrepoblación en nuestras instalaciones, optamos por hacer las pasarelas, ¿no? Lo ideal no es que permanezcan tanto tiempo con nosotros, a pesar de tener instalaciones adecuadas, pues no es lo necesario, digamos, que para los perros. Están en jaulas de 2x3, es un espacio grande, pero no tienen el contacto humano que deberían de tener a diario, ¿no? Por más que lo sacamos y paseamos, no es un lugar bonito, digamos, para ellos. Aunque tiene todo lo necesario, no es lo ideal que pase mucho tiempo. Entonces, la idea del programa es esa, que el tiempo que pasen, ellos estén tranquilos, estén estables y que desarrollen cierta conducta para que los ciudadanos se animen a adoptarlos. El año pasado tuvimos 114 adopciones, creo que es un número considerable. Estamos hablando que cada tercer día se adoptaba uno, entonces son... Creo que es un buen número. Ahora llevamos más de 40 adopciones en lo que va del año. Creo que también es un número súper aceptable. Cada vez con estas campañas aprovechamos a hacer pláticas de concientización, evitar la compra, quitarle también el estereotipo de las razas, ¿no? Sí son razas muy bonitas, pero otras han sido una degeneración fenotípica y todo por obtener una característica, ¿no? En contacto. 7:13, vamos a ir una pausa, usted no la vaya a cambiar porque regresaremos con más. En un momento regresamos. Totalmente nuevo Nissan Kicks, movilidad en Easy Mode. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto.